¿Qué tal, mi gente? La verdad que bochorno absoluto con Maite Saldívar. Si nos pareció a todos o prácticamente a todos, evidentemente viendo lo que se está hablando en las redes sociales, que Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz, estuviera presente en ese especial de miércoles, cuando realmente el martes había fallecido, imaginaros, evidentemente, que entre también Maite Saldívar, aunque sea por teléfono. Que realmente eso estaba grabado, no era en directo. Creo que no era en directo, ¿vale? Creo recordar que no era en directo, creo que está grabado. Da igual que sea a las 6 de la tarde grabado o por la mañana a que lo emitieran por la noche. Como dicen algunos usuarios en redes sociales, todavía el cuerpo estaba caliente, como aquel que dice, ¿no? Que es una forma de hablar. Que la verdad que fue bastante feo. Y al final, pues bueno, entraba en el pack esa llamada, me imagino, ¿no? Para que el hijo pudiera. El nieto, en este caso, perdón, pudiera ganar más dinerito, que entrase de una forma un poco decorosa a hablar Maite Zaldívar. Las últimas palabras, yo creo que, aunque son bonitas al final, creo que se deberían haber quedado en la intimidad, ¿no? Eso genera mucho interés, mucho morbo, y me ha parecido feo, ¿no? A mí me ha parecido feo, insisto, aunque sean palabras bonitas, yo creo que eso es algo que yo me quedaría para mi intimidad, ¿no? Que es lo importante. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué ha dicho Maite Zaldívar en ese especial de viernes en la noche de ayer. Hola, buenas noches. Bueno, Maite, Buenas noches, Edgar. lo primero es expresarte nuestro pésame, el de todo el equipo por la muerte de Julián. Muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Cómo Gracias. estás? Bueno, pues estoy ahora mismo. Es que lo estoy viendo ahí, la verdad es que me parece que está aquí. Y bueno, mal, no sé. Verlo es duro, no sé si es muy pronto. Claro que es pronto, como que hacía 24 horas. No sé, pero me da la sensación que está aquí. Está aquí. Maite, ¿cómo te despediste de él? Pues con unas palabras muy bonitas, con mucho cariño y como hay que despedirse de los seres queridos, creo yo. Cuando la vida te da la oportunidad de poderte despedir de alguien, creo que hay que aprovecharlas hasta el final y yo creo que toda la familia la aprovechamos hasta el final. Maite, Siempre he presumido de que mi familia es una piña y cada día más. Tu nieto nos decía que él no conocía el contenido de estas memorias, que No. tampoco sabe lo que se va a encontrar en esa entrevista que dio en exclusiva y que la condición era que se emitiese una vez falleciera. Tú conoces el contenido de esas memorias y creo que tú estabas un poco presente en esa entrevista, ¿no? No, no estaba en esa entrevista presente, pero esa es la verdad de Julián Muñoz y yo la respeto y voy a respetarla hasta el final, hasta todos los días de mi vida. Y en esa entrevista él habrá dicho lo que él haya considerado y ya está. No, pero mi nieto. Es lo que os digo, ¿eh? Ustedes fijarse, insisto, no sé si esto era en directo, no era en directo, me da a mí la sensación de que esto se grabó, ¿vale? Da igual, que se hubiera grabado 2, 3 horas antes, pero ya os digo, en el día de ayer no pegaba para nada, no pegaba para nada que entrara Maite Saldívar. Y si ya le ha caído a este chico, a Fran Redondo, al nieto, imaginaros también Maite Zaldívar, que ya os digo, si es que no te da tiempo a tener un luto mínimo de tú decir, oye, voy a pensar con cordura o voy a estar tranquila en casa. ¿Qué necesidad hay de entrar con tanta prisa? Oye, mira, pues me llamáis el fin de semana que viene, en lo que hay, si queréis, o dentro de dos, que no lo Oh, no entiendo. tiene por qué, o sea, bueno, ni mi nieto, ni yo, ni nadie. No sus memorias, era su vivencia, yo creo. Oh, no son memorias, son su vivencia, lo que él ha considerado que tuviese que decir. No sé si se habrá guardado cosas que no haya dicho, pues me parece muy Y mira, respetable. yo creo que todos en la vida al final nos guardamos cosas. Siempre, siempre, siempre. Yo dudo mucho que lo haya contado todo. Que ha contado muchas cosas y cosas interesantes, pues sí, pero que realmente tampoco os creáis que ha contado tanto como se está vendiendo. Al final, que Isabel Pantoja se ha quedado con el dinero, pues básicamente, prácticamente es lo que sabíamos. Tampoco es que no sabíamos con exactitud lo del chalet este de la pera y no sé cuánto y los muebles. Vale, a lo mejor no lo sabíamos con exactitud, pero y que no vio nada de ahí, de nada, de nada.
No vio nada, ni lo de que es el continente ni el contenido, ¿no? Como se suele decir en estos casos. Pero que bueno, al final, contarlo todo es casi imposible. Maite, tú que has hablado mucho con Julián en estos últimos años en los que os habéis vuelto a reencontrar, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué ha querido dar Julián esa entrevista póstuma? Tenía la necesidad de contar su verdad, de contarla sin interrupción, que nadie le interrumpiera. Tuvo la suerte de que tú eras el que le estabas haciendo la entrevista y él a ti te tenía un aprecio especial, porque sabes que es un hombre serio y que le estabas escuchando. No solo lo oías, sino que le escuchabas. Y para Julián era muy importante que la gente le escuchase. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, ¿eh? No es lo mismo que te pregunte a alguien, es verdad, o sea, aunque lo estás adulando un poquito y le estás echando ahí galones a Santi, es verdad que oye, en la época de Salsa Rosa, imaginaros, ¿no? Fue en un montón de ocasiones y Santi, es verdad que independientemente de que vaya alguien que ha hecho algo ilegal o no, él trata a todos por igual y es verdad que es muy serio y muy formal, ¿no? Nada que ver con los de Luz ni nada de esto, ¿no? Que ahí va un poco de amarillismo, que a lo mejor están hablando de algo serio y te saltan con una risa por aquí o por allí. Y es verdad que este programa es un poquito distinto. Hay gente que simplemente se ha dedicado a oírle y eso era duro para él. Y yo creo que se fue muy bien con esa entrevista. Yo estuve en el final de la entrevista, sabes que no vi la entrevista. Llegué al final para recogerlo y estar ahí, pero no la vi y porque consideré que no tenía que estar, porque en ningún momento quise que se sintiese que le podía cohibir o coartar si tenía que hablar de otras personas y entonces decidí que no debería de estar y no estuve. Y ese, vamos, que él se hubiese sentido muy bien si yo hubiese estado. O sea que no teníamos ningún problema ni ningún tipo. Teníamos un código que no se hablaba. Se hablaban de cosas, pero no se hablaban de nombres, personas. ¿Y tienes fuerza, perdóname, para ver esa entrevista ahora? Pues mira, la verdad es que cuando empezó a verla me emociona mucho porque parecía que le estaba viendo hacer. Es que es lo que os he dicho, o sea, yo creo que cualquier psicólogo que esté viendo ahora mismo esto se estará echando la mano a la cabeza en plan, bueno, todo vale por dinero, de verdad que 24 horas después de su fallecimiento y estás entrando en un programa de televisión privándote de precisamente de esa privacidad, ¿no? Que uno puede llegar a tener en estos momentos, que uno le apetece estar solo, tranquilo, como mucho acompañado por tu propia familia, como mucho, y ni siquiera eso en muchas ocasiones, que lo único que quieres es pensar, dejar que pase el tiempo, los duelos hay que pasarlo. Y me parece que no era el momento. Pero es que ni siquiera mañana, ni siquiera si se hubiera hecho en el viernes, que es que ha fallecido el martes. Es que es demasiado. Normal. Muy pocos días, así y con esa fuerza, entonces estábamos muy contentos porque habíamos recibido una muy buena noticia que por desgracia nos ha durado muy poco y días después nos dieron una muy mala noticia y ya todo cambió nuestras vidas, pero entonces apretamos un poco más los motores para estar, si antes estábamos juntos y unidos y todos éramos ahí, a partir de ese momento ha sido todo como piel con piel, no sé cómo explicarlo, no sé los sentimientos, porque era el querer meterte en los poros de él y él en los nuestros, y era todo tan... Y dentro de la desgracia esta ha sido todo tan bonito, de ver todo lo que él estaba disfrutando. Que veo normal que llore, ¿eh? Yo veo normal que llore al final, es que estamos hablando de 24 horas, de ya no solo por Julián, ¿no? Por su marido, independientemente, ¿no? De que ya se arreglara con él y tal, sino por al final ves a tu hija llorar, ves a tus nietos llorar, entiendo, ¿no? Los amigos que fueron a visitarla y a darle el pésame. Yo entiendo que al final, pues evidentemente son días duros, pero no eligió el mejor día, ¿eh? Yo creo que no todo vale por pacha. De ese momento, de ver con ese cariño que nos mirábamos, y te puedo asegurar que nadie me hablaba, solo hablaba él. Y tuvo la fuerza de despedirse de uno en uno, diciendo lo que quería escuchar a cada uno, no escuchar, quería decir
a cada uno, y para mí es un recuerdo que me voy a llevar en mi corazón siempre, siempre. Me da igual los demás y me da igual lo que opinen los demás, de verdad. Que eso no me va a quitar mis sentimientos, no me los va a mermar ni un ápice. Perdón, Solo faltaría, perdón. Maite, respetando ese momento tan, tan íntimo, tan bonito que dices, ¿te has quedado con alguna palabra, con alguna frase que os haya dicho Julián? Si quieres compartirlo, Maite, que es un momento muy, muy íntimo vuestro. Cambió la palabra perdón por la palabra os quiero, os quiero, os quiero, os quiero, os quiero. Él era un hombre increíble, increíble, un ser humano que no tiene nada que ver con la profesión o con las andanzas o como llamarlo como queráis, era él. Bueno, si os fijáis, yo entiendo, ¿no? Que al final la mujer pues lo tenga que blanquear un poco, ¿no? Y que tenga que cambiar ahora él. No tiene nada que ver la jantanza o con lo que él hiciera con de verdad, como persona, como es. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Pues tiene lo que cualquier hombre no querría, pues hombre, mujer, persona en general, ¿no? Yo no querría una persona así a mi vera, que fuera una persona que roba, una persona que es infiel. Hombre, yo sinceramente, tiene unas cualidades que para mí, oye, tendrá otra. Estando entre amigos, a lo mejor el tío era el mejor, pero hombre, a mí no me digáis que no se está blanqueando. Maite, tenemos aquí a Fran, que nos ha acompañado, tu nieto mayor, el niño, el ojito, yo creo que el ojito derecho de Julián. Sí, de hecho creo que se llama Julián Francisco creo que se llama. Julián, no sé si le quieres decir algo, Maite. Mira, le he escrito a José Antonio León, creo que con los nervios he puesto que mi nieto es un amor, bueno, aparte de ser un amor, lo que le quería decir a José Antonio León es que es mi amor, es que no tengo otro niño, tengo tres nietas que son mis princesas, pero el niño, pues, emociona, es el ojito derecho, yo creo que de todos, incluso de mi nieta y de su prima y de sus hermanas. ¿Y qué le voy a decir a mi nieto que no le haya dicho? Que lo quiero, que lo adoro, que lo amo, que es una persona muy especial. Y que es verdad lo que dice, no le hemos hecho nunca partícipe de las cosas malas y que... Por eso no se entiende que haya ido a la entrevista. Y yo cuando estas semanas anteriores hablaba el nieto y tal y cual, digo, bueno, este apunta manera, este apunta que va a pegarse un superviviente seguro, ¿no? Pero bueno, si os fijáis, al final esto ha servido también para hacer un programa muy blanco, para que nos entristezcamos un poco con esa música de fondo, como hilan de que, bueno, prácticamente echando también balones fuera, ¿no? Porque claro, yo con el Gil, yo no quería traicionarlo, y claro, a la misma vez, pues, como yo decía que no ha hecho, a lo otro... Me ordenaba mi jefe, claro, al final, de algún modo, se está blanqueando a Julián Muñoz, ¿no? Y creo yo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Que yo no digo que fuera mala persona, pero hombre, que tiene características en su vida muy importantes que para mí, tanto robar como ser infiel, no las comparto. No sé vosotros qué pensáis, lo dejamos por aquí, que van a saltar ya los anuncios. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.